Mire, mi viejo, peligro. A ver, Aragón Bautista, Augusto Vergelio, recontra que hiper, súper peligroso. Sí, señor. No asistente 1, Edison Vázquez. Asistente 2, Mónica Amboya. Cuarto árbitro, Cristian Arizaga. Asesor de árbitros, Víctor Mero. En el VAR, Diego Lara. Mira eso, peligro, peligro. Tipo que validó un gol que nunca entró. Sí, señor. Por eso el público lo denominó el Ciego Lara. Bien, ¿cómo puede estar en el VAR una persona que tiene problemas de visibilidad? Sí. Asistente de VAR, Hugo Blasio, es que es normal, pues. Y Quality Manager, Ramón Romero, RR. ¿Qué hacemos, mi viejo, ahí con el central y con el VAR? No, es tremendo esto. Es una situación que en verdad no se entiende. ¿Qué es lo que están buscando? Y ya les digo, a mí me pasaron la información de que lo perjudicaron al City en un partido ante el equipo pollino, ya ante el equipo de la alita picante. Ajá. A buen entendedor. Yo sé que pollino es burro, pero este es pollino de pollo, a buen entendedor. Ya, no creas que soy ignorante. No, 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 yo te lo digo de una. Entonces, habla serio de Siderio, pues. ¿Hasta cuándo dijo Gando, pues? Esto ya pasa de claro a oscuro. Sí. Bueno, seguimos, señor productor, por favor. Vamos, yo entiendo de que hay mucha gente sin luz y que ve el programa después en diferido. Las postales del equipo. Claro. Va a seguir tapando Víctor Mendoza. Estaban diciendo que podría volver el Meta Burray. Burray. Ajá. Ahí está Allen Obando. Ya adquiere minutos. Se ha engordado un poco, ¿no? Como que lo es. Está, ¿no? Fortalecido. Está fortalecido. Sí, bien. ¿No? Ahí está Víctor. ¿Y este quién es? Este no sé. Este es NN. ¿Este es colombiano? Ah, qué colombiano. ¿Cuál sí, colombiano? Sí, ve. Este hace eco. El que te dio por el AN. Por gusto, viste, por gusto. Aquí estamos hasta para llevar, pues. Bueno, ahí están las postales del Barcelona que prepara su compromiso ante Libertad de Loja. Partido duro porque de todas maneras el Pechón sabe cómo plantear al Barcelona. Claro. Siempre lo claro. Ha hecho. En Orense, en octubre. Ahí dice que pague por ver a este computador. Oye, cállate. No me cállate, no digas malas palabras. Oye, que ayer ya me dijeron que nos sacaron del Facebook unos minutos por un palabrón que se escuchó de allá. Tuyo. Tuyo fue. Claro. Pero no digamos malas palabras. ¿Eh? No hay que insultar. Sí, al menos yo nunca he dicho una mala palabra. Yo sé que usted nunca dice nada. No. No, yo nunca he dicho una buena palabra porque todas las que digo son buenas, pues. Ah, ya está bien. Jamás he dicho una mala palabra. Tu mamá, nada más. Pero mira este hombre. ¿Y este aquí? Ay, Dios mío, me contaron que de chiquito te prendiste como ternero tierno. Señores, lo que pasa es que hay aquí una persona indeseable en este programa. Sí, indeseable porque él no pertenece a este grupo, a este programa. Él no pertenece para nada, mi viejo, ¿verdad? No. Entonces no tiene nada que hacer aquí. Nada que ver. Así es. Pero bueno. Qué brisa. Así es. Nosotros estamos haciendo fuerzas para que gane Flamengo, eso sí también. A ver, continuemos, productor, por favor. Continuemos con todo lo que es la programación del Barcelona. Ya vimos las postales, volvería Burray, dicen que se está hablando de eso en el Barcelona, en la interna, para que llegue Burray nuevamente, o en todo caso pues seguiría el meta Víctor Mendoza, en la defensa con Rangel por derecha. Ojalá, porque no logra recuperarse Byron Castillo. Ojalá que regrese Lucas Sosa. Ahora, si Lucas Sosa no regresa, estará marcando la derecha Byron Castillo para que Rangel juegue al lado de Nicolás Ramírez. Ramírez, claro. Como centrales. Y por el lado izquierdo, Aníbal Chalá. Medio sector, también el posible regreso al lado de Trindade del jugador Leonay Sousa, que sí, se lo necesita, mi viejo. Ojalá que también el entrenador se meta eso en la cabeza, ¿no? Lógico, los dos son los titulares, pues. Ajá.